al ingeniero Jonathan Cepeda. Bueno, estamos aquí hablando con los colegas de que... Dice Raidy Cuba, yo solamente veo ESPN, Fox y Investigation Discovery. Ah, sí. ID. A ver si yo me pongo a ver ID, sí. Algunos, bueno, algunos domingos en la tarde, como que me da como con ver algunas historias. Sí, yo veo History. Casos, a mí sí. Me gusta ver algunos casos que son como que ya están cerrados, o sea, sí. Que los reabren. Sí. Yo veo también a veces Nat Geo, que para mí es el mejor canal cultural, porque Nat Geo no baja la guardia. History Channel, Charlie, History Channel es muy bueno también. Sí. Pero el Nat Geo, bueno, Nat Geo pertenece ahora a la sombrilla de Disney. Entonces esa gente no baja la guardia, eso es produce cosas bien hechas. No, History a veces te tira un documental que te dura más en la investigación que lo que dura el documental. Así mismo. Tenemos pero llamada, señor Martínez. No baja. Vámonos con la primera, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Le habla Jorge desde Mao, provincia de Valverde. Adelante, Jorge. ¿Cómo estás? Sí, me había llamado la vez que nos dieron oportunidad, lo que casi no llamamos, y me comuniqué ese día. Es la segunda vez que me comunico. Qué bueno. Para felicitarle por su programa y a ver comentarle sobre el tema de cuando hay muchas ofertas para elegir. Sí. Yo arranco de Mao para Santiago con mi esposa. Andamos 20 tiendas y ella no elige un solo jean. A la casa va una vendedora con uno solo y ella le compra este. ¿Así mismo? Sí, pero nada, lo felicito por tu programa y siempre lo escuchamos. Muchísimas gracias, a la casa. Un honor, sí. De verdad, desde la bella Mao. Okay. Sí. La ciudad de los bellos atardeceres. Eso sí es verdad, mi hermano. Sí. Felicidades ahí, buenas tardes. Bueno, yo lo que creo que el que tiene posibilidades y tiene todas esas ofertas, dice, déjame llevar... dos de aquí, por si la vamos a seguir más para adelante, pero déjame llevar dos de aquí primero. Tú sabes que hay compradores que son masoquistas. Por ejemplo, compran algo y después que compran, empiezan a averiguar si había otro sitio que lo vendían más barato. Eso es torturarte. Claro. ¿Eh? Bueno, porque yo después que compro algo, no me pongo a averiguar si la compra que yo hice fue buena o mala. Ya yo compré. Totalmente de acuerdo. Usted hace su investigación antes, pero no después. O cuando vuelve a comprar, investigue otra vez. Exacto. Ya cuando va a invertir otra vez. A propósito de precios, estoy notando como que están como locos, porque en un colmado me cobran 175 por una cerveza. Ajá. La misma cerveza en otro sitio, pero 225. Charlie, va a depender del cuadrante. Depende del cuadrante, no, exacto. Pero Charlie, depende de eso. Sí. Pero que estoy, porque está bien. Yo estoy contigo, sí, pero depende del cuadrante, por ejemplo. El metro cuadrado de alquiler de un cuadrante es distinto al otro. Hay un colmado, por ejemplo, que yo voy, que de bajando la de Fillo, que ahí está a un precio diferente. Entonces hay otro que está por aquí. Que está llegando a la Sarasota. Exacto. Entonces hay otro que está por aquí detrás de otro rino, sí. La venganza, que tiene otro precio. Exacto, sí. No son tan distintos, pero tiene otro precio. Buenas. Sí, tiene precio diferente. Adelante. Buenas tardes. Odalí, ¿qué tal? Hey, hola. Charlie, por ahí también escuché a Iván, escuché a Jordaniel también. A Daniel. Psicólogo, el amigo psicólogo. Sí. Juan Carlos. Por acá estoy. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo muy bien? Juan Carlos, me imagino que tocamos el territorio tuyo con el asunto de la ansiedad que le produce al ser humano las tantas opciones para tener que elegir algo. Conchale, Dani, tú sabes que lamentablemente el tiempo que tenemos los fanáticos para poder hablar y contextualizar lo que ustedes comentan ahí en el programa es muy corto, pero es muy cierto, Dalí, que el ser humano, cuando se le ofrecen muchas opciones, es peor que cuando se te ofrecen tres. Exacto. Por eso, los exámenes en la mayoría de los de las materias, digamos que más difíciles, tienen tres selecciones. Y máximo cuatro. Exacto. Cuando son exámenes muy difíciles. Por ejemplo, en mi trabajo, yo tengo que certificarme en cada módulo de lo que manejo. Y los exámenes tienen 80 preguntas, te dan 3 horas, y hay preguntas que tienen más de una selección correcta, pero nunca pasan de 4. Exacto. Entonces, eso es difícil cuando una persona tiene 7, 8 canales de televisión para elegir. Lo que va a suceder es que va a terminar apagando la televisión. Entonces, en mi caso, desde hace, 6 o 7 años, yo solamente tengo
el plan de telecable en la casa para poder tener el triple play. Si no fuese por el triple play, yo no tuviese televisión, porque me cuesta más caro tener el solamente el internet que tener el internet, la televisión y el teléfono. Exacto. Así es. Eso es lo único que yo necesito. Yo utilizo el internet porque tengo mis aplicaciones, y además, en mi caso, lo que yo más consumo es YouTube. Ahí es donde yo consumo mi entretenimiento, mucho de aprendizaje, historia, que yo, como Charlie, soy loco con la historia. Entonces, en YouTube, la mayoría de esos canales de historia y muchos canales que solamente son de YouTube, por ejemplo, Nat Geo, History, la Deutsche Welle de Alemania, que tiene documentales, todo eso, Dalí, yo lo consumo en YouTube. Pero lamentablemente tengo que tener Netflix, debo tener Disney Plus para los niños, debo tener HBO Max para mi esposa. Entonces, al final, lo que tú pagas de aplicaciones es mucho más de lo que tú pagabas de cable solamente. Sí. Así mismo, eso es lo que está pasando, y por eso es que ya las plataformas de streaming ya llegaron como a un punto tope. Entonces ahora viene lo que le llaman el proceso de consolidación, donde ustedes van a ver la fusión entre varias compañías y van a empezar a ofrecer los bundles. Claro, porque en mi caso, Dalis, no sé si tú lo haces, Dalis, pero en mi caso yo pago YouTube Premium porque yo le saco el beneficio. Yo no tengo anuncios en muchos canales que solamente te ofrecen la resolución a UHD cuando tú pagas premium, y eso para mí tiene todo el valor. Yo pago $11 por eso, y para mí me beneficia más que pagar lo de Netflix, lo de HBO y lo de Disney Plus. Bueno, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu aporte, como siempre, tus llamadas. Verdad, nos aportan muchísimo. La adecuación que hace la tecnología es maravillosa. Si yo estoy viendo algo en YouTube, algún video, una música o algo, y me un comercial, y yo no quiero omitir anuncio, palo, quito. Bueno, sigue el video, terminó. Antes de arrancar el próximo video, viene con un comercial, pero de 5 segundos solamente. Sí. Entonces dices, son 5 segundos, déjalo pasar. Oye, es que leones, claro, pero que empiezan a sumar miles y miles de a 5 segundos. El primer clic que tú haces en un video es un anuncio de 5 segundos. Exacto. Vamos. Oye, vamos con otra llamada. Rainer Castillo desde Spaces. Hola, Rainer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rainer? Gracias a Dios, bien, todo bien. Lo de Rochi RD. Sí. Leímos esta mañana en la prensa. Sí. Sí, vimos como que las autoridades españolas han reforzado o estaban programados para reforzar la vigilancia en el sitio donde estaba ya preparándose para la presentación, con boletas que iban desde 200 euros a 1.200 euros, porque parece que la capacidad es un poco reducida en el lugar. Claro, y ahí nos juegan con eso de meter más personas de lo que permite el local. Sí. Bueno, Rainer nos está llamando. ¿De qué parte de España tú nos estás llamando? Ok, perfecto. Qué bueno. Rainer, muchísimas gracias. Allá son como las 12 de la noche. Allá son las 11:46, Rainer, ¿verdad? Sí.
Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Rainer. Un honor, de verdad. Oh, gracias, gracias. Un saludo para ti también. Gracias, Rainer. Y gracias por llamarnos desde tan lejos y a la hora que estás llamando. Mira, ayer hubo una noticia que salió en las redes, pero que no la comentamos, y fue el tema de la persona ligada a Miguel Sanó. Hoy el pelotero pues ha emitido un comunicado. Una aclaratoria que me parece muy pertinente muy adecuado por parte de Miguel Sanó, donde dice: he estado en los Estados Unidos en esta temporada baja completamente concentrado en prepararme para la próxima temporada de béisbol. Me enteré de la lamentable situación en la cual está involucrado mi padre biológico en la República Dominicana a través de los medios de comunicación, al igual que el público en general. Para ser claro, su verdadero nombre es Ricardo Aponte y no lleva el apellido de mi madre, Sanó, el cual no me crió cuando era niño ni manteníamos ningún tipo de relación. La persona que me crió como si fuera mi padre biológico es Francisco Ernesto Soriano. Envío mis pensamientos y oraciones a las víctimas y sus familiares. No tengo más comentarios. Miguel Sanó. Muy bien. Excelente. Para mí. Esa aclaratoria. Sí. Y ojalá que, verdad, se haya llevado a la justicia este asesino. Uh-huh. Vámonos con otra llamada. Adelante, buenas tardes. Buenas. Buenas, Daniel Liceísta desde el 2003. Hey, Daniel, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Mira, equipo, ¿cuántos juegos son del clásico? Creo que son 7, no sé si me pueden corregir. En la primera ronda son 4. Después vienen los cuartos de final. Si el equipo llega a la última instancia, son 7 partidos. 7 partidos que tiene que ganar. 7 juegos. Y oye, y MLB por 7 juegos pone como todos esos temas y le evita jugadores que puedan participar por 7 juegos. Yo me puse a calcular eso y yo no, que no puede ser por 7 juegos. No lo debes calcular de esa manera. Exacto, sí. Primero porque no son solo jugadores. Ilústrame. Por ejemplo, si escucho. Si fuera, por ejemplo, Daniel Liceísta, que iba a participar en un torneo de 7 juegos, un solo, ¿verdad?, que representa una ínfima parte de lo que es el universo de jugadores de MLB, bueno, pues perfecto, vete para tus 7 juegos, pero cada equipo tiene 4, 5, 10 representantes de equipos de Grandes Ligas. Ya tú tienes que sumar esa parte. No, y recuerden. Más los 7 partidos de cada equipo. No, y recuerden que el Clásico Mundial empieza el día 8, ¿verdad?, y finaliza el día 21. Estamos hablando de 2 semanas y pico. Entonces, esas 2 semanas y pico, todos esos días, creo que son como 15 o 16 días, son cruciales en la preparación de un jugador de béisbol con miras a la temporada regular y de Grandes Ligas. No es verdad que si República Dominicana se está enfrentando a Puerto Rico en una semifinal o en una final, ahí todo el mundo va a poner el corazón para ganar ese juego. El corazón, el pellejo, el alma y todo lo que llegue a poner para ganar ese juego. Pero oiga, eso es lo más importante, porque en unos campos de entrenamiento por lo regular se lleva a cabo un entrenamiento que va de manera gradual. Gradual, exactamente. Y supervisado. Supervisado. Ahora, cuando tú vas a un clásico mundial, ahí la palabra gradual no entra en juego. No existe. Tú vas a poner el mayor empeño para hacer que tu equipo gane. Sí. Y no, y oigan esto. Tú tienes el roster de la República Dominicana ahí, porque hay que ver las cosas con miras a la preparación de los jugadores hacia la temporada regular. Ojo, y yo estoy contigo, Daniel Liceísta. Yo quiero que todo el mundo vaya, pero yo estoy poniéndome del lado de los dueños del negocio, de los que le pagan a esos peloteros. Sí. Vamos a tomar esa llamada y después te voy a hacer la pregunta, Daniel. Buenas. ¿A quién tenemos en Spaces? Hola. Martínez. Mártires Félix. Adelante, Mártires. Sí, te escuchamos. No se oye bien, Mártires, lamentablemente. No, pero córtalo, porque no se oye bien, lamentablemente. Dime de los jugadores del infield del clásico del equipo dominicano. ¿Cuáles son? Willy Adames. Ajá. Jin Segura, Jeremy Peña, Ketel Marte, Manny Machado,
Vladimir Guerrero Jr., Wander Franco, Rafael Devers y Robinson Cano. ¿Hay alguno de esos jugadores que están ahí que son bancos en sus equipos de Grandes Ligas? Bueno, fuera del que no es Grandes Ligas, que es Cano, todos los demás son titulares. Entonces, cuando tú tienes un jugador que va a haber muy poca acción durante esas dos semanas en el Clásico, ¿qué va a pasar con su preparación con fines a la temporada regular? ¿Se va a retrasar? Correcto. Eso puede ocurrir con Jan Segura, eso puede ocurrir con Ketel Marte, y es posible que los equipos estén diciendo, miren, pero yo creo que Ketel Marte no debería de estar con el equipo dominicano, porque ¿qué es lo que va a jugar él? ¿Es lo que va a jugar un inning, posiblemente, en cada dos juegos? Se va a perder turnos en partidos competitivos. Y nosotros necesitamos que él esté en 100% de condiciones para el inicio de la temporada, porque nosotros queremos arrancar con todo lo power. Señor. ¿Eh o no es así? No es lo mismo. Totalmente. ¿Eh? Uh-huh. Porque no es, nosotros hablamos, no, Vladimir Guerrero, hablamos de Juan Soto, eso no tienen problema, se van a estar jugando todos los días. Y el caso de Nelson Cruz, que mucha gente lo critica, pero Nelson Cruz, más que cualquier otro jugador, el campo de entrenamiento para Nelson Cruz es el que más lo necesita, porque a mayor edad que tú tienes, mientras más edad tú tienes, mayor tiene que ser la preparación para la temporada regular. E incluso eso no va solamente a los estelares, porque si hay un pelotero que se quiere ganar un puesto, dice, no, espérate, yo necesito ir para allá para tomar la mayor cantidad de turnos posible para que me vean. Sí. De hecho, Jonathan y yo entrevistábamos a José Gómez, y para el Clásico 2013 hubo jardineros que le dijeron que no eran jardineros estelares de República Dominicana. Exacto. Le dijeron que no. Porque van a buscarse un puesto. Correcto. Y si van con el equipo dominicano al Clásico, ¿qué ya va a pasar? Van a perder tiempo. Van a perder tiempo. Y probablemente alguien que está allá así, esperando que él falle. Exacto. Se la va a poner más suave. Vamos con otra llamada. Buenas. Ah, ya vamos a despedir en televisión. Bueno, vamos a darle las gracias a toda la gente que nos ha seguido a través del CDN Deportes. Y le dio Charlie la gente. Y gracias a... Señores, mira qué camisa más bonita vino el hombre, sacó. Sí. Rompió el closet hoy. Día del 14 de febrero, día de los enamorados. Y agradeciendo a los productos Sosúa que nos ha enviado. Se han enamorado con la presentación. Sí, muy bonito. Va a ser procesado ahora. No, le vamos a entrar ya. Esto es abrir fuego para trabajar el Genova. ¿Cuál es el que le gusta a usted, Martín? El Genova. Mañana a las 5 estamos de vuelta a través de CDN Deportes. Mientras tanto, nos quedamos en CDN Radio. Adelante, buenas. Hola. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por unas observaciones, por lo visto, entonces, el Clásico Mundial, según los análisis de ustedes y lo que se ha visto, las restricciones, todo, ¿va a desaparecer en un futuro o no va a ser del interés del público? No, tú sabes qué es lo que pasa. Que tú sabes cuántos años tiene el Mundial de Fútbol. Sí. Ya del 36. Muchos años. 1930 fue el primero. 30. Casi 100 años. Sí. Exacto. Y el Mundial de Fútbol en sus inicios traía muchísimos inconvenientes con el asunto de los clubes y todo ese tipo de cosas. El Clásico Mundial es un evento joven. Yo decía ayer que el Super Bowl en sus inicios era un partido insípido. La gente no le hacía mucho caso porque la Conferencia Nacional siempre le ganaba a la conferencia, a la Liga Americana, y eso era un desastre. Y fue de 10 años, 15 años después que el Super Bowl se convirtió en el gran evento que es en el día de hoy. Entonces, el Clásico Mundial de Béisbol es un evento joven todavía, aunque ustedes no lo crean. Es un evento joven que a medida de que vaya pasando... Ni siquiera 20 años tiene. A medida que vaya pasando, se va a ir viendo la importancia de un evento de este tipo para los equipos de Grandes Ligas, para los dueños, para los fanáticos, para los países. Bueno, con la próxima. Buenas. José Martínez. Adelante. Hola. Qué bueno, saludos, José.
¿Hay qué? Phoenix. Bueno, ¿qué posición quedaría? Exacto, sí. Sí, ya. Se está cortando, pero yo más o menos entendí la pregunta, Iván. Bueno, el equipo de Phoenix está ahora mismo tratando de... Ya consiguió a Terrence Ross. El primer paso que están dando es tratando de conseguir esos jugadores que están siendo cortados. Están recibiendo el buyout. Y qué es lo que ellos necesitan para fortalecer y darle profundidad a su banca. A mí me parece que en salud, lo que puede uno ver de Kevin Durant y Devin Booker es muy parecido a lo que uno vio de Stephen Curry y Kevin Durant en un momento determinado cuando él jugaba en el equipo de Golden State. Claro, el equipo de Golden State tenía una profundidad que los llevaba a ser un equipo defensivamente muy capaz. Yo creo que esa es la parte donde ellos van a tener que luchar más, y obviamente ver qué tercer jugador, porque Chris Paul pues se ha visto algo limitado esta temporada, puede entonces ser capaz de ser, digamos, el Klay Thompson que tenía Durant. Pero él quiere saber, Iván, tu opinión con lo que ellos tienen ahora. Si están en salud... Son contendores a ir a la final por la Conferencia del Oeste. ¿Tú lo das favorito? Yo creo que ellos y el equipo de Denver, porque es que Denver está ahora mismo jugando un nivel defensivo muy bueno. Y cuando tú ves cosas nuevas en un equipo que tiene años batallando y batallando, pues tú tienes también que contar con ese equipo. Yo diría que ahora mismo, al día de hoy, debe haber una lucha entre ese equipo, si está en salud, Denver, y un equipo que para mí se fortaleció bastante, que son los Clippers. Vamos si con Kawhi Leonard quiere jugar, ¿verdad? Exacto. Claro. Buenas. Me cerraron ahorita, maestro. Lo voy a escuchar. Aprovecha ahora. Mira, entonces son varias cosas. El tema del fútbol, como usted dijo ahorita, el fútbol tiene muchos torneos al año. Esos jugadores se mantienen en forma. Sí. Es la diferencia del béisbol, de Grandes Ligas, que son 6 meses, y el otro tiempo esa gente se la pasan descansando. Eso es uno. Por eso que yo creo que con el tiempo eso se va a convertir en un torneo de que pueda participar, sin obligación y sin problemas. Esa es una. El roster de los Estados Unidos, me gustaría que me dijeran cuáles son las debilidades que ustedes ven. Ya nosotros tenemos debilidades en primera base, en el catcher y en el picheo largo de abridores. Yo creo que ahí hay la debilidad del equipo dominicano. Pero cuando tú hablas de debilidad, primera base es el sustituto de primera base, profundidad. Exacto. Porque el abridor es uno de los mejores que hay. Ganó bueno. No, estamos hablando del sustituto, porque en el transcurso, okay, ni Dios lo permita, puede haber un jalón, puede haber una mala pisada. ¿Quién lo va a sustituir? Cano. Lo que pasa es que es bueno que la gente sepa, quizás de las posiciones menos exigentes en términos defensivos que tiene el béisbol es la primera base. Tenemos el catcher también, porque si ese señor el receptor, ahí sí hay debilidad, y más si lo comparamos con Estados Unidos. Pero yo creo que la debilidad más grande de Estados Unidos quizás su picheo abridor, Daniel, ¿qué tú crees? O quizás la fortaleza menos fuerte. Exacto. Vamos sí. a decir. Porque... Yo estoy en esa parte. Sí, yo no diría que ese equipo tiene debilidades. Correcto. Entonces, Charlie, discúlpame, háblame del lanzamiento de la mariposa, que ya hay tráiler, dónde fue filmada, los actores principales, y para cuándo el estreno de las mariposas. Las mariposas. Vamos a averiguar en un ratito eso. Que por cierto, para aquellos que han estado mirando The Last of Us, el capítulo 5 lo tiraron el viernes para no competir con el Super Bowl. Exactamente. Lo pusieron disponible el viernes a las 10 de la noche, hora de República Dominicana, para que ustedes vean que en términos de programación siempre se trata de evitar ese monstruo que es el Super Bowl. Sí, la NBA solamente 2 partidos ese día. Y a las 3 de la tarde y a las 4. Temprano, exactamente. Vámonos con otra llamada. Última llamada antes de irnos a la pausa. Buenas. Buenas, Odalí y todos ustedes ahí. Hola, hola. Mira, un lugar bien estratégico que yo lo tengo así a tiro de ji para construir un estadio.
y es las viejas instalaciones de la Shell Dominican Company en la Avenida España, sí, que se ve todo ese mar ahí. Sí. Ahí hay alrededor, creo, que 1,000,000 metros cuadrados. Hay espacio de más y todavía queda el pedazo, si se quiere, de la Marina de Guerra. Pero para no entorpecer a una clásica familia de aquí, de la oligarquía, diríamos que ese pedazo de la Shell se puede, y es un espacio excelente en cuanto a tránsito. Se haría una avenida que cruce por el malecón y una, dos o tres torres de apartamentos con ese es el sitio que yo veo más estratégico para, excelente, para eso. Excelente. Muchas gracias. Muy bonito ese lugar por ahí, aunque esa avenida ya está bastante poblada. Cuando uno va llegando hacia las avenidas Las Américas, a veces el tránsito se pone imposible por ahí. Tú sabes que esa era una vía antes de desahogo, pero ya se ha puesto difícil el tránsito llegando hacia las avenidas Las Américas. Pensá que cuando el doctor Joaquín Balaguer lo construyó pasaba medio carro anual. Exacto. Medio carro anual cruzado por ahí. Vámonos con el ingeniero Cepeda.